En Te Contamos De, hablaremos de cultura, arte e historia, temas de los que sabemos y algunos que no tanto. Pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos nuestros escuchas. En este primer capítulo te contamos de el Renacimiento y el Barroco, dos épocas que tenían relación entre el arte y el conflicto. Comencemos. El arte y el conflicto. Desde que el ser humano tuvo uso de razón, el arte ha tenido un papel muy importante en los grandes procesos que ha vivido en la historia de la humanidad. Disciplinas como la literatura, la música, el teatro, entre otros, han cumplido la noble función de introducir a nuestro mundo la capacidad de imaginar y crear nuevas realidades, e incluso nos ha brindado la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones por medio de los sueños, perspectivas o visiones que otros han tenido. Esta nueva corriente artística se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecorromana y a la contemplación libre de la naturaleza, tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida por la Iglesia en la Edad Media. Pero bueno, centrándonos en el tema en sí, ¿qué fue el Renacimiento? Bien, digamos que el Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Surge entre los siglos XV y XVI y sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias. Pues digamos que fue un proceso de grandes cambios, sobre todo en lo artístico, porque antes, durante la cultura grecorromana, digamos que el arte trataba de transmitir tradiciones y formas de pensamiento, ¿no? Se inspiraba más en la vida cotidiana, bueno, más en el caso de los romanos que de los griegos, pero en sí, digamos que todo lo que es su arte estaba fuertemente influenciado por su filosofía y su religión politeísta. En cambio, en la Edad Media, digamos que todo esto dio una vuelta de 180 grados, ¿no? Porque ya con la cristianización de la mayor parte del territorio que Roma ocupaba, se pasó un poco de lado a esta mitología pagana, a ese pensamiento filosófico que se tenía en la antigüedad, para dar paso como tema principal a la religión, lo cual se va a ver reflejado en arquitectura, escultura y pintura, sobre todo en esta época. Bueno, digamos que en la Edad Media se le dio más valor al arte arquitectónico con un estilo visual más sólido y ornamentado. Digamos que en sí esta época se caracterizó por darle a su obra cierta vistosidad, ¿no? Como por ejemplo en la escultura o en la pintura, que lo que buscaban más que nada es enseñar a los analfabetos sobre la religión, ya sea representando a personajes o pasajes bíblicos. Este movimiento inicia en Italia y se extiende por diferentes zonas de Europa, teniendo como cuna o epicentro la ciudad de Florencia. Por ejemplo, Giotto di Bondone aporta a la técnica de la pintura algo que no se había practicado o representado. Estamos hablando de la profundidad. Bondone se basó o se inspiró en las esculturas que tenían volumen y tridimensionalidad, pues hasta ese momento la intención del arte era solamente la de transmitir el mensaje divino. Tommaso di Giovanni también hace una aportación a la pintura. Hablamos de la perspectiva. Por otra parte, Filippo Brunelleschi fue un arquitecto iniciador del Renacimiento en las construcciones de la época, principalmente en templos y catedrales. Estas eran grandes edificaciones con la intención de dar un mensaje. No hay nada más grande que esta institución, la Iglesia. Si hablamos de Brunelleschi, tenemos que mencionar a uno de los mejores escultores que tenía dentro de su círculo, pues hablamos de Donato di Niccolò di Beto Bardi, o mejor conocido para los cuates como Donatello. Una de las obras más representativas de Donatello es el San Jorge, símbolo de la juventud y el arrojo juvenil. Si nos trasladamos a otras partes de Europa, en Países Bajos, específicamente Bélgica, Jan van Eyck hace una de las obras más conocidas de la época, el Matrimonio Arnolfini. Ahora nos trasladamos con el artista suizo Konrad Wittz, quien realiza en 1444 uno de los primeros paisajes auténticos, con la obra La Pesca Milagrosa,
en la que representa el encuentro de Cristo con sus apóstoles en el lago de Ginebra. En esta época, la idea de que el arte no solo podía servir para plasmar temas sagrados, sino también para reflejar el mundo real, proviene de la idea de alejar lo divino de lo humano. También la mitología romana sirve como recurso temático para crear escenas pictóricas. Por ejemplo, el nacimiento de Venus, realizado por Sandro Botticelli en el año 1485. En cuanto a la música, se realizan diferentes adaptaciones de cantos vocales a instrumentos como el laúd y a diferentes instrumentos de tecla. Por mencionar algunos músicos de la época, Claudio Monteverdi, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. Hay que mencionar también que el canto gregoriano se sustituye por una serie de composiciones más adecuadas para que las cantara el pueblo, sintonizando con lo que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, es aquí donde ya se pueden observar, pues, cómo en el Renacimiento se deja de lado a la religión o a Dios como el centro de todo, y ya empieza a predominar lo que es el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro de todo y como fin absoluto de la creación. Digamos que aquí ya se empiezan a exaltar los valores más ligados a la razón y a la inteligencia, pues ya se consideraba que estas eran las cualidades que convertían al hombre en un ser superior, y se buscaba representar, no sé, la perfección del cuerpo humano. Esto basado en la profundidad y el movimiento. Bueno, esta época se divide en dos etapas, que serían el 480 y el 580. Bueno, digamos que en el 480 es donde se inicia con la valorización del arte clásico, ¿no? Es donde se retoma esta influencia grecorromana y donde surge el antropocentrismo. Bueno, estos valores grecorromanos se ven más representados especialmente en lo que es la pintura y la escultura. Pero también cabe recalcar que mucha de la arquitectura de esa época se caracterizó por basarse justamente en la griega y en la romana. En cuanto al barroco, este estilo se caracteriza por ser un arte de excesos, por utilizar claroscuros o altos contrastes. En el arte, el carácter dramático pondera en la arquitectura, la pintura y la escultura principalmente. El arte es promovido por la Iglesia Católica como recurso en respuesta a la reforma de Martín Lutero. Hay que recalcar que la Iglesia Católica empieza a utilizar el arte como un recurso más llamativo, entonces se presta a que las obras ya no sean solamente el mensaje, sino que tengan algo más interesante en la pintura, y le da más oportunidad a los artistas de que sus obras sean mejor representadas. Como recurso pictórico se utilizan las luces y las sombras, o mejor conocidos como los claroscuros. Hay realismo en las figuras, pero las posiciones y las proporciones son exageradas o alteradas, con esta cuestión de generar más tensión y más dramatismo a la imagen. En países protestantistas como Holanda o Alemania, capturaban otro tipo de escenas. En la escultura ponderan los desnudos, teniendo como temas historias profanas o mitológicas. Estas esculturas por primera vez empiezan a ver en áreas comunes, como calles o afuera de las iglesias o edificios importantes. En cuanto a la música, que sirvió para desarrollar las formas instrumentales a lo largo de la era barroca, se empieza a diversificar la música. Digamos que esta corriente surge alrededor del siglo XVII y el siglo XVIII. Esta surge como una nueva forma de concebir las artes visuales, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales y produciendo una numerosa cantidad de obras en distintos campos artísticos. Digamos que esta se manifestó principalmente en Europa Occidental, pero debido al colonialismo también se dio en muchas regiones de América Latina, y que aún pueden verse en la actualidad. Bueno, suele encontrarse entre otras dos épocas, que son el manierismo y el rococó, que quizás en algún futuro abarquemos un poco más acerca de estas, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como de marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y parlamentarios. Pues recordemos que para ese tiempo Martín Lutero ya había hecho una reforma religiosa
por la cual ya dejaba de lado a la autoridad de la Iglesia Católica e iniciaba lo que según él era una doctrina que se apegaba más a lo que realmente decían las Sagradas Escrituras, ¿no? A diferencia de los católicos que ya se habían vuelto, no sé, muy, muy corruptos según ellos, ¿no? O sea, ya la Iglesia no cumplía con su santo oficio como debía. Así que pues ahí empezó esa disputa entre estas dos doctrinas cristianas, ¿no? Y como era de esperarse, tenía que surgir lo que era una contrarreforma. En ese caso, pues, el barroco surge como parte de esta contrarreforma, ¿no? Pues bien, digamos que, como mencioné anteriormente, esta corriente se expresó en todas sus formas, ¿no? Literatura, música, escultura, etc. Pero donde más destacó fue específicamente en la arquitectura y en la literatura. Bueno, en la arquitectura lo que trataron de hacer fue construir composiciones que, con la ayuda de la pintura y la escultura, lograrán formar enormes piezas armoniosas, ¿no? Usando tanto la simetría del espacio como el paisaje que se encontraba a los alrededores. Digamos que esta mezcla entre urbanismo y paisajismo fue muy utilizada para tratar de dar una visión como casi dar una división imperceptible entre lo natural y lo hecho por el hombre, ¿no? Y bueno, en el caso de la pintura, esta se caracterizó más por el tenebrismo, ¿no? Digamos que aquí había un contraste de luces más violento y las sombras eran muy, muy forzadas, ¿no? Para tratar de dar como una visión más iluminada de lo que se trataba de representar. Escultura, bueno. En lo que era escultura, ellos, bueno, digamos que prácticamente al igual que en el Renacimiento, trataban de dar una sensación como más viva de sus obras, pero ellos, en vez de enfocarse un poco en lo que era la perspectiva, trataban de dar como que cierta sensación de expresividad a través del movimiento, ¿no? Representando escenas dramáticas y con numerosos detalles. Y bueno, la literatura, que también fue algo bastante representativo de esta época, digamos que tanto en verso como en prosa fue bastante productiva, pero digamos que a diferencia de las otras, que quizás estaban un poquito más ligadas a apoyar a la contrarreforma en el aspecto de que, bueno, la mayoría de las obras estaban centradas en llamar al pueblo otra vez hacia la iglesia, ¿no? Digamos que en la literatura también se hizo uso de esta arte no solo para tratar de llamar a las personas otra vez a creer en la iglesia, sino que también fue usada como sátira, como crítica y burla del contexto en el que vivían. Digamos que en sí usaba muchas frases en doble sentido. Y bueno, digamos que en sí, por ejemplo, en España en esta época surge lo que era la novela picaresca, que trataba de reflejar o burlarse de estos estereotipos, ¿no?, que había en la época. Por ejemplo, sobre los hidalgos o sobre los nobles. O inclusive se llegaba a burlar un poco de lo que hacía la iglesia en ese tiempo. Algunos artistas de la época barroca son Gian Lorenzo Bernini con Apolo y Dafne, Diego Velázquez, algunas de sus obras más conocidas son Las Hilanderas o Las Meninas, Caravaggio con La Crucifixión de San Pedro, Rembrandt con La Tormenta en el Mar de Galilea. En la literatura tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con el famoso Don Quijote, a John Milton con el poema épico Paraíso Perdido, en la música tenemos a Johann Sebastian Bach, a George Friedrich Händel y Antonio Vivaldi. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo piloto. Coméntenos qué les pareció, si les gustó o si podemos mejorar algo. Opinen qué temas prefieren escuchar, más contemporáneos, más antiguos, alguna época en especial. Nosotros los leemos y los escuchamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por mi parte eso es todo. Nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión.